prensa está ubicada en esta valla como para hacer una entrevista. El famoso viene, le haces unas preguntas. El famoso este no paró, siguió de largo, se hizo unas fotos y se fue. Entonces, con Dani Bru, lo que hacemos es salimos del sector de vallas y lo empezamos a seguir. Porque la verdad era una nota que... No, Becerra, era una nota muy buscada, Santi. Le pido... Era una nota muy buscada de una persona que no habla hace muchos meses. Y para nosotros tiene muchos temas. Y hablamos mucho de él en el programa. ¿Y por qué no te quería dar nota a vos? ¿Tiene un problema con LAM? No, para mí él tiene una fobia a las cámaras. Y por lo que vemos de la manera que está llevando su carrera, es así. ¿Qué hizo él? Vino caminando por acá, se sacó una foto. Ahí nosotros en este sector lo abordamos por primera vez. Y él siguió caminando y se metió en este sector de cine premium. ¿Para qué va entonces? Dijimos, este evento, bueno, si le tiene fobia a las cámaras, porque, y encima le pagaron. Porque se pone de a uno. Por plata. No solo le pagaron, estoy seguro, corregime, Santi, esto, no deben haber acreditado ciertos medios a pedido de algunas personas que tal vez están ahí. Bueno, igualmente, si vas a un evento y te pagaron, bueno, chicos, sonreís, dan la notita, hablás con LAM. No, pero si no te avisan, ¿cómo te enterás? ¿Cómo te acreditas? ¿Cómo acreditas una cámara de LAM? A nosotros... Exacto, a nosotros no nos acreditaron, nos pusieron cara de sorpresa cuando llegamos, igual muy amable la gente de prensa nos puso pulserita verde. ¿Y por qué no nos acreditaron? Recién, ¿nos odia famoso... la gente de mi villano favorito? Y somos más villanos. Yo creo que pudo haber sido un pedido de la agencia que traía estos personajes. Y el famoso se parapetó en ese baño que ven a mis espaldas. Sí. Entra en ese baño a las 19:46. Muy bien, sale, me gusta la cara. A las 20:17. ¿Qué pasó en el medio? ¿Media hora en el baño? No, fue a hacer caca. Ay, no, no. Tanto tiempo. Media hora que los hombres tardan. Caca. Sí. Claro, los hombres tardan. Chicos, media hora. Perdón, no, no, no. Mandamos media gente hora a chequear. Para mí sí. Para mandar a un momento, gente a chequear. A los 20 minutos. Sí. ¿Y en que un lo momento encontraron paradito así o sentado en un inodoro? Le digo, ahí te cuento. Le digo a una de las chicas acá, mirá que una persona entró hace mucho tiempo. Por ahí se desmayó. No sale, estamos preocupados por él, por ahí se desmayó, por ahí ya había bajado 3 kilos. Entonces, la gente acá muy amable nos dice, ahí vamos a mandar a alguien de limpieza porque tal vez no hay papel. No, entonces lo tenían que ayudar a limpiarse. Ah, claro. No. Maritza, los Maritza Bali. ¿Qué es lo que pasa en el baño? Claro. Maritza Callejón. Menos mal que no estaba ahí, porque si no seguro mi solidaridad está grande. Bueno, entonces entraron a chequear la gente de limpieza. ¿El famoso entonces, qué hacía? Entra gente, el famoso estaba encerrado en el cuadradito, puerta trabada, sentadito, se le veían las piernitas. Claro, pobre hombre. No, los pantalones estaban arriba. Ah, ok. Ah, lo chequearon. O sea, chicos, pero chequearon todo, claro. Pusieron un dron. Pero sí, ¿este famoso, la fobia era con vos o era con todos los que estaban de prensa? Qué feo. Nosotros fuimos los únicos que lo seguimos. Los demás. Porque era una nota que la veníamos buscando hace rato. Claro, el otro, qué sé yo, María Becerra. ¿Quién es? Un talento, pero... un momento fóbico. ¿Quién es? Santi, ¿vos llegaste a hablar con él? Claro. ¿Llegaste a intercambiar algunas palabras? Tipo, sí, llegamos a hablar. Es más, en el recorrido le hacemos la primera pregunta, hablamos de su fobia, de su alejamiento de los medios, y él, con su sonrisa eterna, nos dice, ahora damos nota, tranqui, ahora hablamos. Bueno, pero entonces ahí... Pero pará, la fobia la tiene porque le pasó algo. ¿Le pasó algo? ¿Fue un escándalo? ¿Tuvo algún escándalo? Para mí tuvo exceso de exposición. Ok. Y ahora no cada vez que una cámara... Entonces eligió mal el medio, la carrera y el evento. Claro. Pero espera, exceso de exposición. No, también dicen que es el perfil. Ok, exceso de exposición mediática. Tenemos las imágenes de la escapada, de la corrida y de cuando Esposato intentó acercarse al famoso. ¿Lo vemos? A ver, ¿quién es? Amor. Que me encanta. Marcos. O sea, yo también te encanto. Estoy contento, estoy filmando esa película. Teatro. Estoy haciendo teatro, felicidades con Adrián, con Griselda, con Angelina y con Beto. En un super momento. Marcos. Sí, es duro estar en las dos cosas a la vez, hacer teatro y cine, pero están esperando un super momento. Tengo tiempo para vivir. Mira cómo se lo llevan. Marcos,
meses que no das notas, es raro encontrarte. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bárbaro, todo bien, por suerte. Es un perfil que elegiste, ¿no? Estamos por hacer un par de fotos, igualmente ahora salgo y si quieres hacemos una nota. Sí, te esperamos acá. Dale. Gracias. No, no, no tiene ninguna denuncia de bueno, nada. Bueno, pero por eso no quiere hablar, lo estoy contratando yo. Marco, solo confirmar si lo de Julieta Poggio fue cierto. ¿Te molestó que lo cuente? Gracias. Bueno, como si fuera Mick Jagger. Son buenísimos, por tanto. No, Mick Jagger. No, hablamos en serio. Chicos. No es Mick Jagger, no, no es Luis Miguel, tremendo. No es Ricky Martin, no es María Becerra. No, es tremendo. La prensa, una... Sí, no, no chicos, lo contrato yo. ¿Quién sos que te crees importante sí, porque lo no. acompañás a sentarse en un inodoro a Marco? Un dato que les cuento. Ginocchio. El pibe este estuvo 6 meses. Nos contaba la gente. Sí, te escuchamos. Que lo contrató, que él puso como condición no dar notas. Ah. O sea, ¿y qué va? ¿Qué se saca foto con Minion? María Becerra, o sea, María Becerra, top mundial, sí. Dijo. Sí. Chicos, no voy a hablar con la prensa, pero cuando se hizo las fotos, se acercó a la prensa obvio, y habló. Obvio, obvio. María Becerra. No, María hizo prensa todo el día, por eso. No, pero aparte, es María Becerra. Pero María Becerra. Y recordemos que Nicki Nicole le dio una nota a Ale el otro día. María Becerra está cansada, pero chicos, con todo el amor del mundo. A mí Marcos es un chico que me cae bien. Sí, me, obvio. Considero que es buena persona, pero tiene algún problema por el cual estuvo en la casa más famosa. No, en la casa más famosa del país. Ganó. Sí, está bien, pero acordate que no habló tampoco mucho. ¿A qué se metió en la casa de Gran Hermano? Claro. ¿Y no, cuál sería? Aparte... poner el problema. Lo de Julia, la verdad, no quiero hablar de mi por vida eso, privada. Pero ¿cuál es la gravedad de la pregunta que entiendo. Se le puede hacer? Pero si para, le está haciendo bárbaro. Yo creo que algo le pasa. ¿Pero qué? No te ¿pero encerrado. Qué, NASA? Amor mío, puede tener un ataque de pánico. Ay, dejate. No, pero no, mi amor, va. Cuando salís de la casa de Gran Hermano, no me imagino. De verdad, quiero ver pasó el lado un año, B. NASA. No puede hablar, pero le pudo haber... NASA, por eso no quiere hablar de la China. Amor mío, por eso él no se quiere exponer, no hace nada. No es que no quiere hablar ahora de... ¿Qué no? Va a dormir a la... Les cuento un... Va a quedar media hora en el baño. Va a dormir a la casa de la China. La China lo sube. Claro. Trabaja de modelo, está en multitalent, sí, va a este evento. No, y es imposible. No, querer no, 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 para. No, ¿cuál es la gravedad de la pregunta? Digo, no ¿cuál gravedad. Es la gravedad? No hay gravedad si en la vida de él. Si tiene una vida limpia, transparente. ¿Y a qué se metió en la casa de Gran Hermano? ¿Qué le pasó después? Hay muchos chicos que salen de la casa de Gran Hermano y que quedan como con una cosa que no lo pueden creer. Pero NASA, vos nunca te pasó. El país era su. Pero vos nunca te pasó de no querer afrontar una pregunta con las cámaras. Mil veces. Bueno, él tiene para preguntarle de todo, por Juli y todo lo que Juli dijo, por Coti y todo ese quilombo y por todo lo que pasó con la China, pero que la mujeres. China sube una historia blanqueando. Pero bueno, está de la China. Mal el pibe, digo. No digo que sea malo o que sea bueno, digo, él tiene no, para no, una vez que te la esté pasando para... mal. No es posible, no es posible que sea su equipo el que le recomiende no también, dar notas por una también, cuestión de también. Una construcción pero de imagen. ¿No te parece que ya pasó un tiempo suficiente como para que el chico empiece a hablar? Ay, chicos, tiene perdón. Una carrera, me parece que ya está. Perdóname, es el mismo equipo que tiene a Zaira Nara, Paula. Pero capaz con él. Son todas mediáticas. No sé, yo especulo, quizás ahí lo ven con un perfil distinto, no quieren yo que insisto, se exponga. Yo respeto al que no quiere hablar. No entiendo para qué se metió la casa de Gran Hermano. Ah, no, bueno. No, ¿y para qué Feren permitís? Desprosato nos quiere hablar. Contanos, Santi. No, les decía que el mismo caso lo podemos ver en Emilia Tías, que con la actualidad que está viviendo, claro. Ella llegó muy tranquila con su hija, mírala. Nos saludó, sí. Se hizo las fotos... Le pedimos notas individuales, o porque sea, entiende que el nota juego. Conmigo, después con intruso, después con otro medio, y ella solo nos pidió cautela porque estaba la hija. Me parece perfecto, me parece perfecto. Encima, en un programa que... donde hablamos de ella, conté yo sí, exclusivamente todo lo que había sí. pasado. No le debe haber gustado lo que conté, que es sí. bastante más grave que lo que le podés preguntar a Marcos, si estuvo de novio o no. Con Juli Poggio, es soltero, no está casado, no tiene pibes, no cuernió no nadie. No tiene causas. No tiene causas. Y la chica, la sabemos. Otra, que tiene trayectoria, que por es eso, inteligente. Tiene trayectoria y sabe manejarse en el medio pero también, Emilia. No me parece tan grave, te digo la verdad. Tiempo, te sacás dos fotos con Minions. Estuvo 6 meses, lo vimos dormir. Se sacó la foto con los Minions porque no hablan los Minions. Porque ¿no? ahí está claro, la plata. Claro, y bueno, sí, no tengo ni idea si hacen así. Pero estuvo 6 meses en la casa Minions, y ya hace un año que está en el medio. Por o sea, eso. Ya pasó tiempo y aparte, suficiente si como hacer, para que pueda. Si quiere hacer una carrera en el medio, de la única manera va a ser que hablando, alguna vez hable sí. de algo. Sí, claro. Porque no va a ser toda su vida una foto. Sí, aparte es para
Para que no le interesa. Y la agencia no lo cuida, porque si Marco hubiese caminado diciendo, prefiero no hablar de estos temas, la verdad que me da nervios, como expresarse, como tal vez lo que a él le pasa, está bien. La de prensa que le dice a Esposato, yo lo contraté y medio que pato, no se quiere hacer cargo de ninguna chica, chicos, no se quiere hacer cargo de ninguna foto. Pero por eso que no quiere.